cuando yo entré a trabajar aquí, a mí me llamó mucho la atención y le he platicado a muchos compañeros de que tienen muchos años también, que me llamó mucho la atención cuando vi el programa de La Pantera Rosa. Yo lo veía en mi casa en blanco y negro. La primera vez que lo vi aquí en Canal 3, me llamó mucho la atención porque yo dije, La Pantera Rosa es rosa, dije, porque yo nunca le había visto rosa, yo siempre le había visto en blanco y negro. Es una de las cosas chistosas que me pasó cuando recién entré, porque estuve aquí en el área del máster. Ha habido muchos cambios. Uno de los principales, y que a mí me tocó estar de lleno en eso, fue el cambio, la transición a la transmisión digital. Ese cambio para nosotros fue muy importante porque fuimos pioneros en el área en la que nosotros transmitimos. Pionero me refiero pues, a que fuimos los primeros que transmitimos en el formato digital. Los principales cambios que se han visto en esta televisora es la tecnología. Siempre se han esforzado los directivos por estar a la vanguardia, por cumplir con el objetivo de llevar la mejor calidad en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, a todos los televidentes. Aunado a esto, yo también le añadiría ahora, en estos últimos tiempos, la situación de las redes sociales, porque no solamente se está preocupando por transmitir nuestra señal a través de una señal abierta, una señal de cable, sino también a través de estas plataformas digitales y siempre buscando el mismo objetivo, un acercamiento con la gente, escuchando a la gente, pero eso sí, teniendo una imagen y un sonido de alta calidad. Algo que ha marcado bastante, y me acuerdo que estuvimos en la primera transmisión en HD, yo pienso que ese fue un suceso que realmente marcó favorablemente para la empresa. Ser televisión digital, yo creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a esta televisión. Tenemos que estar ahí informando a la gente de lo que está pasando. Desafortunadamente no es algo importante o bonito el que estemos transmitiendo todo lo que pasa en nuestro estado de la inseguridad. Hay otras cosas muy bonitas, hay lo que es cultura, hay jóvenes que están sobresaliendo a nivel nacional e internacional, tenemos el deporte, o sea, y bueno, qué mejor que son las mujeres. Yo creo que la gente que ha sido fiel a TVP, que lo fueron durante Canal 3 y ahora con TVP, yo creo que ha sido esa conexión que hemos tenido con el público. Yo me siento una persona muy afortunada que todas las personas que se me acercan, que ven el programa Rinde Salud o que ven los otros programas de TVP, se me acercan y me empiezan a decir que se sienten identificados con los comentarios, que se sienten identificados quizá con los elementos que estamos frente a cuadro, que yo siempre he resaltado que no solamente los que hacemos televisión somos los que estamos frente a cámara, sino que hay un equipo que nos respalda y que hace las cosas con la misma pasión como lo hacemos nosotros. Entonces yo creo que ese ha sido el ingrediente, el que hemos llegado no solamente a los hogares de las familias de Sinaloa, sino que hemos llegado al corazón de las familias de Sinaloa, y eso es lo que nos ha permitido estar durante aproximadamente 53 años con vida en el estado, y sobre todo, ¿no?, el programa Rinde Salud ya con 26 años siendo uno de los programas pues, más longevos, ¿no?, de la televisión en Sinaloa. Pues a la televisora yo le deseo que estos 53 años sigan creciendo y creciendo y creciendo más, a la vanguardia como siempre, con esa característica que tiene TVP y sobre todo en el gusto de la gente, que es quien realmente hace este canal. Gracias.